felicitar a estos ganaderos que reciben el mérito ganadero por parte de la Unión, por parte de los ganaderos de Chihuahua, y que la ganadera misma, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, cumple con creces los retos que ha, sin duda, planteado ante la responsabilidad de la administración de este año. Yo quiero felicitar a Pedro Ferreira, felicitarlo porque no solo es un ganadero que cumple con su palabra, cumple con un criterio obligado de responsabilidad hacia el medio que defiende con dignidad, sino cumple con creces los retos que hoy, elevando miras, debe tener la ganadería. Ver a la Unión Ganadera unida, verla en armonía, verla en un sentido de buscar la defensa y el apoyo a sus agremiados, ver cómo las estrategias del mercado y también de atender los enormes retos que tenemos con el clima que nos ha castigado tan duro estos años, y que los retos mismos de hacer la cruzada por la limpia en materia sanitaria, establecer con rigidez y hacer valer la nueva legislación en materia de conservar y mantener el estatus sanitario como una de las mejores estrategias, y que significan recursos, activos, patrimonio de quien se esfuerza por mantenerlo. Esto no es un tema nada fácil, pero a mí me da mucho gusto como gobernador poder apoyar con todo a un sector que por tanto tiempo ha sufrido desgraciadamente de políticas públicas ausentes del centro del país o políticas nacionales en materia ganadera, y que ahora vemos, lo decíamos hace un momento en el foro del Congreso de la Unión en materia ganadera, que es el mejor momento, que precisamente ayer se pone en la mesa.